Chicos de Secundarias Técnicas, bienvenidos una vez más a este su programa Caminando por la Cultura. Hoy, primero de marzo, tenemos la visita muy especial de un museo que, bueno, es uno de los pocos dedicados en el país a este tema tan, tan importante. Y tenemos a Luis Jiménez. Luis, ¿cómo estás? Sí, bienvenido. Muchas gracias. Y a Eduardo Arenas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos, muchas gracias. Ellos vienen del Museo Memoria y Tolerancia, un excelente edificio con una arquitectura impresionante y unas colecciones que no se deben perder, y precisamente de eso vamos a hablar con Luis. Luis Jiménez, fíjense chicos, él es guía de este museo. Luis, cuéntanos un poco más sobre tu labor, cuéntanos cómo es llegar a este museo y encontrarse contigo por primera vez y qué nos ofreces, cómo es tu trabajo. Pues mira, es un espacio que busca invitar a la conciencia, busca invitar a la acción social. Entonces es un espacio en el que los visitantes no solamente van a admirar cosas, van a verlas en vitrinas, lo que sí en definitiva es que van a interactuar y van a mover emociones, van a mover ideas, van a reflexionar, y seguro que no salen igual que como entraron. Entonces, como es un espacio que busca esos objetivos, la mejor manera de recorrerlo es a través de las visitas guiadas. Bien. Y yo, bueno, trabajo como parte de esas visitas guiadas. Perfecto. Y bueno, Eduardo, nos contabas que tú eres coordinador de cursos. Así es, yo soy el coordinador de cursos en línea del Museo Memoria y Tolerancia. Como parte importante también del museo se encuentra el Centro Educativo Trooper, imparte cursos, talleres, conferencias, y que, al igual que el mensaje propio del museo, busca fomentar pues este mensaje de tolerancia. Entonces yo me encargo de grabar estas actividades y subirlas a la plataforma para que gente, el objetivo de la plataforma de hecho es acercar estas actividades a la gente que no puede asistir como tal al museo y que tenga, claro, de cierta forma acceso a este contenido desde su casa y no tengan problema en perdérselo. Así es, ¿no? O sea, ya con esto de lo que se puede llamar la telepresencia, pues puedes estar en tu casa y al mismo tiempo en el Museo Memoria y Tolerancia. Querido Luis, bueno, cuéntanos, ¿cuándo fue inaugurado este museo? 2010, octubre de 2010, o sea que ya vamos a hacer pues 9 años. ¿Ya? 9 años. Ya pronto, sí, viene su aniversario. Claro que sí. Y ya muy pronto los 10 años, ¿no? Así es. Fecha muy, sí, muy especial. Nos dedicamos a la memoria y a la tolerancia. ¿Podemos hablar un poco más? Ahondar sobre, por ejemplo, ahondar en estos dos temas. No sé, ¿quién me apoya? Bueno, el especialista como tal del tema sería sería Luis, por favor. Claro. Luis, mira, memoria es un ejercicio de reflexión primero, y es recordar específicamente desde el objetivo del museo, uh-huh, para dignificar y hacer justicia a víctimas de violencia. Pero de una violencia que es muy particular, específica, que son los crímenes de genocidio. Es decir, en la parte de memoria lo que analizamos es la capacidad destructiva que tenemos los seres humanos cuando hay odio, cuando hay racismo, cuando hay discriminación, cuando hay ignorancia, pero también cuando hay indiferencia, sobre apatía todo de la sociedad. Entonces, todo eso puede llevar al asesinato de millones de seres humanos. De millones. Lamentablemente ha ocurrido durante varias veces en el siglo XX, y entonces en la parte de memoria se exhibe esos crímenes. Los hechos, ¿no? Sí, claro, el recorrido, así es, análisis. Y también ves testimonios, que eso es importante en la memoria, conocer lo que la gente tiene que decir, las víctimas tienen que decir sobre eso,
Y la intención, pues, es que no se repita. Muchas veces la gente se casa con la idea de que la historia son datos, fechas, nombres. Sí. Y no, de hecho, aprender del pasado es no cometer los mismos errores. Así es. Eso es la parte de memoria. Y en la parte de tolerancia nos vamos a la reflexión. Sobre todo. A la acción, claro. Hablemos lo que eso, queremos claro. Es que cuando la gente se vaya del museo, se lleve propuestas. Y que en la realidad, en la casa, en la calle, en la escuela, en cualquier espacio, en el trabajo, se hagan cambios en concreto que puedan modificar ese entorno, donde todos gocemos tanto de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, donde no tengamos de ser miedo de nuestras ideas políticas, claro, la religión, la preferencia sexual, de nuestra condición como persona o de la identidad como persona, y que nos sintamos orgullosos. Entonces, el museo busca eso, que se promueva un respeto a la diversidad, a la dignidad y a los derechos humanos. Pues muy bien, la verdad, muy, pues un asunto muy importante, ¿no? Por supuesto, esto que hablas de las guerras y los genocidios, pues nunca es algo de lo que sentirse orgulloso, pero claro, por supuesto siempre se tiene que hablar, porque no tenemos que permitir que esos hechos tan horribles queden en el silencio, ¿no? Claro. Y supongo que es una de las misiones, pues de mucha gente que se dedica a esto, y específicamente, vamos a hablar un poco aquí con el compañero Eduardo. ¿Cómo lo hacen ustedes específicamente más allá de sus muros, ¿no? Dado que tú estás en el área de telepresencia. Claro, pues igual apoyando al mensaje del museo para poder transmitirlo, tenemos estas actividades que son los cursos, talleres, conferencias, eventos especiales, incluso también cine debate. Bien. Sí, buscamos enriquecer al público en materia de derechos humanos, de género, de educación para la paz. Entonces es una herramienta importante estos cursos que se dan en el museo. Y exacto, gracias al éxito que tenemos con los cursos presenciales, nace esta plataforma de cursos en línea, ya que mucha gente nos ha escrito desde otros países de habla hispana, de Chile, de Argentina, de Colombia, pidiéndoles, ¿no?, preguntándonos acerca de las actividades, y bueno, es una herramienta que nos ha funcionado y nos ha dado una respuesta increíble, tener esta difusión de estas actividades. Cuéntanos un poco más de las acciones específicas, ¿no? Cursos específicos. Cada mes vamos nosotros seleccionando algunos cursos que se imparten presencialmente en el museo, los grabamos, posteriormente yo me encargo de editarlos. Bien. Y de subirlos al portal. Cuéntanos los temas, por ejemplo, este mes. Por ejemplo, este mes tenemos el 19 chicos, de marzo, ¿sí?, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bien. Son varias actividades referentes a los derechos culturales de la mujer. Pueden ingresar a la página del museo para visualizar todas las actividades por que favor, tendremos. Chicos. Son muchas actividades, muchos horarios. Bien, más adelante vamos a extendernos un poco ahí. Sí, claro. Perfecto. Bueno, tengo una pregunta importante. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en el museo? ¿Qué colecciones? Bueno, mira, colecciones respecto a las temáticas de memoria, hay varias. Van a encontrar muchos testimonios, les decía hace un momento, mucho de lo que tiene que decir la gente, que compartir de lo que vivió en estos procesos de genocidio. Tenemos también la fortuna de contar con un vagón que fue traído de Polonia y que hace 70 años, por ejemplo, fue utilizado por los nazis para trasladar a gente hacia lugares en los que iban a ser asesinados. Entonces, es un espacio que además de invitar a la reflexión, invita a la dignificación de las víctimas. Entonces, es uno de los mayores atractivos museográficos. Hay muchas cosas, muchas imágenes. Es un museo muy digital, interactivo. Oh, muy bien. Y bueno, antes de seguir adelante con el museo, hablemos un poco de esta palabra, ¿no? Genocidio. Mira, genocidio es un término jurídico, sobre todo, sirve para catalogar, para darle nombre a un tipo de violencia que es muy específica. Es decir, hay muchas formas de generar violencia. Y una de esas formas es a través de actitudes de rechazo, de odio, de discriminación.
Sí. Y entonces, cuando esas actitudes en una sociedad, en un entorno social, van siendo constantes, se repiten durante mucho tiempo, se contagian y además se agravan, llega un punto donde quien es diferente comienza a ser visto como una amenaza, como claro, un peligro, wow, por el motivo que sea. Y entonces a veces basta quien encienda la chispa del odio, del racismo, de la discriminación, cualquier actitud intolerante, y entonces una sociedad completa se puede volcar a la violencia, al asesinato. Y los genocidios tienen esa característica, inician con cosas muy cotidianas, cosas que vemos tanto en la escuela como en cualquier entorno, pues, cotidiano, ¿no? Como es la discriminación, las agresiones verbales hacia alguien, las etiquetas que son estereotipos, sí, hacia alguien por su apariencia, por ejemplo, por el color de la piel, ¿no? Por su condición social. Por su condición social. Económica. Así es. Por su raza. Así es. La sociedad se ve motivada, okay, motivada por cómo nos educan, ¿no? Es decir, vamos a pensarlo así. Sí. Si en una sociedad, digamos, se fomenta el rechazo hacia un grupo religioso determinado, ¿no? Uh-huh. Y si respecto a ese grupo se generan ideas de odio, uh-huh, si comenzamos a generar discriminación, si no los queremos cerca, si además generamos palabras que deshumanicen a ese grupo, es decir, ya no son personas, no, sino no, que cosas, animales, sobre todo, que se utilizan términos para denigrar a esos, pues se va generando un proceso en el que la sociedad al final lo único que hace es inmiscuirse con la violencia, pero no hay una presión detrás, porque estaríamos justificando la violencia, sino claro, que es decir, es una sociedad, ¿no?, ya educada así, contagiada con eso, y que comete la violencia o los extremos de la violencia porque ya hay una carga detrás de todo eso. Ahora, mira, jurídicamente hablando, ¿sí?, hay cuatro términos que se consideran para catalogar un crimen de genocidio, que es la raza, uh-huh, la etnia, la religión o la nacionalidad. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes escuchen, sepan que en alguna parte del mundo hay una persecución constante, hay una deshumanización, hay violencia hacia un grupo de personas por su raza, etnia, religión o nacionalidad, es cuando podríamos estar hablando de un crimen de genocidio. Wow. ¿Algo más, Eduardo? Sí, claro. Y bueno, también lo que se busca, de hecho, es tratar de evitar que esto se repita, ¿no? Entonces, claro, por ello es que funcionan estos cursos, estos talleres como herramienta para enriquecer al público. De hecho, yo podría hacer la invitación ahorita. Sí, por favor, por favor. Si quieren ingresar y tomar los cursos que tenemos aquí, pueden ingresar a la página del museo. Ahí tenemos nuestro apartado de centro educativo y ahí pueden checar los cursos en línea que tenemos disponibles. Son totalmente gratuitos. Pueden tomarlos a cualquier hora, a su propio ritmo, y al finalizar se les da una constancia. Y bueno, es esta importancia de difundir este mensaje, y pues qué mejor que con estas actividades que realizamos. Exacto, ¿no? Y la sensación de saber que participamos pues en un cambio de conciencia, porque realmente se necesita, ¿no? O sea, podemos hablar de bueno, ya hablamos un poco de la definición de genocidio. Uh-huh. ¿Podríamos hablar de genocidio en México? No. Definitivamente, porque cuéntanos. Mira, hay estas cuatro categorías, uh-huh, que se toman en cuenta para determinar cuándo se comete un crimen de genocidio. Y yo, Luis Jiménez, uh-huh, no podría determinar cuándo se ocurre un genocidio. Hay una instancia, claro, de especialistas, de pueden ser de abogados, de académicos, de investigadores, que se dedican a recopilar información y además a demostrarlo. Porque, exacto, como cualquier crimen, hay que demostrar la culpabilidad. El motivo, claro, ¿no? Claro, no hay que demostrar la inocencia, hay que demostrar la culpabilidad. Claro. Entonces, bueno, pues la intención es que no cualquiera puede determinar cuándo se ha cometido un genocidio. Hay un proceso jurídico o de investigación con especialistas que determinan cuándo se ha cometido un crimen de genocidio. El que hoy sucede, el que la comunidad internacional reconoce y en el museo está exhibido así, es en Darfur, Sudán, un país al norte de África. Hay algunas voces también especialistas en Naciones Unidas que dicen que
en Siria, en la guerra civil, claro, que hoy está aconteciendo en Siria, se ha cometido un genocidio por parte del Estado Islámico. Uh-huh. Pero bueno, aún falta determinar eso, claro, demostrarlo, y es así como se determina. Hay un proceso muy, muy profundo de investigación, de documentación, para determinar cuándo sí o cuándo no. Por eso no podríamos hablar, claro, de que en México sucede algo así. O sea, al final de cuentas, determinar genocidio es todo un proceso que conlleva que toda, claro, la sociedad se involucre para esta reflexión, ¿no? Y precisamente, sí, claro, por hablando de reflexiones, ¿cómo surge el museo, no? Sí. ¿Por qué alguien de ustedes dos, por qué si es tan difícil que el genocidio esté presente en México, por qué un museo sobre el genocidio en México, digo? Parecería obvia la pregunta, pero quizás no. No lo es, claro, es muy interesante la pregunta porque las personas que fundaron el museo, uh-huh, querían cambiar la realidad. Es decir, bien, querían que hubiera cosas que motivaran a otros a hacer cambios, a respetar los derechos humanos, a movilizarnos, a generar acción social, lo que hoy llamaríamos activismo. Activismo, y entonces, claro, se buscaron varias opciones y la opción que se quedó fue la del museo. Es decir, un espacio donde las personas vayan, reflexionen y además se lleven propuestas en concreto. Concretas. Por ejemplo, entre otras propuestas está esto, ¿no? Claro, la educación, claro, sí, el fomentar la, la educación a través de los cursos. Claro, la educación formal, ¿no? Pues, claro. Todo, sí, museo, claro, es una educación. Como te vuelvo formadora a comentar, mucha gente no puede ir presencialmente al museo. Y sin embargo se está buscando esta opción de hacer llegar este contenido a la gente, pues sí, que incluso no puede llegar. Hay temáticas sobre violencia de género, sobre, claro, violencia intrafamiliar, exacto, incluso en las mismas relaciones. ¿Sí? Entonces, ajá, mucha gente ha llegado a nosotros y nos ha agradecido por los contenidos que brindamos, que aparte son contenidos que son impartidos por profesionales en cada, claro, tema. Claro, perfecto, eso es importante, ¿no? O sea, no creemos pues que un museo se involucrara con gente amateur, aunque mucha gente amateur pues va a dar el brinco y se profesionaliza, claro, simplemente al hacerlo de manera responsable, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta reflexión, sigamos adelante. ¿Qué contenidos museológicos encontramos? Bueno, hablemos de los genocidios. ¿Qué genocidios vemos aquí? Lamentablemente, la violencia en cualquier sociedad, pues podríamos decir, va a existir siempre. Sería todo un debate sobre, claro, sí, cuándo se va a acabar la violencia, no podríamos hacer eso, pero lo que sí sabemos es que se puede prevenir, claro, y la prevenimos a través de entenderla, la estudiamos por eso y por eso es que hablamos de estos crímenes de genocidios. Ahora, el primero que se considera que ocurrió en el siglo XX es el Holocausto. Bien. Es decir, el asesinato de 11 millones de personas, entre otros grupos judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, opositores políticos, por parte del régimen nazi. Muchos chavos, muchos estudiantes identifican a los nazis por el líder principal, que es Hitler, y todo el movimiento de odio, sí, con el que logró precisamente contagiar al pueblo alemán, a la sociedad alemana. Entonces, es el primer caso que se termina. Así y es. Luego está otro tipo de casos en otras partes del mundo. En el museo se exhibe el caso de Ruanda, en África, en 1994. Uh-huh. El caso del genocidio en una ciudad llamada Srebrenica, en lo que antes fue Yugoslavia y hoy es Bosnia específicamente. Srebrenica se encuentra en Bosnia, un país al sur de Europa. Otro caso más es en Guatemala. Mucha gente no sabe que un genocidio ocurrió en un país vecino de México. En el caso de Guatemala, el ejército guatemalteco entre 1981 y el 83 cometió un genocidio contra los mayas, que es un grupo indígena que no conoce fronteras y que sabemos se extiende del sureste mexicano hasta hasta prácticamente allá, toda Centroamérica. Toda Entonces Centroamérica, es un genocidio cercano a los mexicanos. Muy cercano. Está también un caso en Camboya, un país en el sureste de Asia, Darfur, que es el caso Darfur, que está ocurriendo actualmente. Actualmente. Y un caso antes del Holocausto, que es en Armenia, famoso, un país muy pequeñito en el Medio Oriente,
pero bueno, antes de que los nazis cometieran el holocausto, había sucedido una masacre contra el pueblo armenio, sí. Y son los casos que ha reconocido la comunidad internacional, el mundo, y por eso se exhiben en el museo. Bien, sí, bueno, hablamos de un tema muy delicado, porque realmente si nos ponemos a ver los números de toda esta gente que murió, es impresionante, ¿no? Hablamos en Ruanda, ¿no? Precisamente de casi 1 millón de personas. Casi en un mes. Millón de personas, sí. En 3 meses, o sea, son ríos de, sí, pues de sangre. Muy triste, muy triste. Pero qué bueno que existen estas instituciones. Yo pensaba un poco y para ahondar un poquito en la historia, chicos, y que se involucren un poco más. Hubo aquí una guerra en los años 30 que fue la Guerra de los Cristeros, ¿no? Uh-huh. Y entonces hubo persecución religiosa, aunque no estoy seguro si eso podría considerarse genocidio. No. Habría que hacer un análisis. Habría que hacer un análisis, como en todo caso histórico, como historiador te puedo decir, siempre hay que analizar todo, ¿no? Todas, sí, las vertientes, todos los datos, ¿no? No todo es blanco y negro, siempre hay muchas cosas. En el caso de la Guerra Cristera era un asunto más político, es verdad, sí, que sí hubo una persecución, por ejemplo, a las expresiones religiosas en público, así es, pero sí. no propiamente por lo religioso, sino por asuntos políticos. La Iglesia se había metido en la política, sí, mexicana posrevolucionaria, y bueno, pues allí en el periodo de Plutarco Elías Calles, en fin, hay una persecución. Una serie de reformas. Pero es más... Que... Sí, más político que religioso. Si hubiera sido por la religión, ahí entonces sí hablaríamos de un genocidio, pero bueno, no es el asunto. Hubo bien, un bueno, caso, solamente para abordar un poco, perdón, sí, claro. ¿Hubo un caso? Hubo un caso en la Revolución Mexicana, en 1913, me parece, en Coahuila, wow, donde un grupo de revolucionarios llega a Coahuila y asesina a 300 chinos en Coahuila. Que había muchos chinos en el norte. Claro, en el norte. Sí. Y entonces algunos investigadores en el museo, hubo una exposición de eso, muy bien, del asesinato de 300 chinos en Coahuila, que es el único caso que documentadamente, sí, claro, podríamos perfilar como un genocidio. Como ahora, un genocidio. Solamente en un aspecto académico, en un, exacto, aspecto jurídico no podría. La palabra genocidio surge en 1948, entonces antes de que existiera la palabra no puede haber genocidio. Simples masacres, sí, con sentidos específicos, ¿no? Sí. Y bueno, pues muy bien, miren, ya no vamos a ahondar más en temas de masacres. Volvamos al museo, cuéntenos qué tienen preparado para, bueno, aparte de los cursos, qué exposiciones exhiben ahora, tienen un área de temporales, por supuesto, cuéntanos qué tenemos ahí. Claro, actualmente está una exposición temporal que se llama Así Soy, Personas con Discapacidad. Estas exposiciones van cambiando cada 4 meses. Próximamente vendrán otras sobre persecución a periodistas, lamentablemente, oh, sí, es otro caso importante. Calentamiento global, uf, pero eso en exposiciones, claro, claro. Pero en cuanto a las actividades del centro educativo es mucho por más. Por favor, Eduardo, perfecto. Justamente apoyando. Honor a quien honor merece. Justamente apoyando esta exposición temporal que va a haber sobre gente con discapacidad, tenemos también actividades sobre igual precisamente gente con discapacidad. Bien. O padres que padres que tienen hijos, oh, con estas discapacidades. Entonces son conferencias a las que pueden asistir. Son me parece el día 30, de marzo, de 12:30 a 2:30. Pueden asistir a estas conferencias. Gratis. Sí, totalmente gratuito. Gratis. Y bueno, a mí en cierta parte me gustaría como promover que también el museo no es solo esta parte cruda del genocidio. Claro, claro, claro. Porque también se apoya la actualización docente y para educación para la paz. Oh, muy bien. O sea que nuestros maestros de secundaria, profesores, pueden ir a tomar cursos. Sí, claro, las actividades son abiertas al público en general. Bien. Tenemos temas, como decía, de actualización docente y educación para la paz. Por ejemplo, para los chavos que nos están viendo, sí, no, sí, quisiera yo también estigmatizar el caso, pero tenemos actividades como prevención o postura ante el embarazo adolescente, que sabemos que a veces no sucede. Casi no sucede, sí, claro. Pero pues es esta herramienta, ¿no? Para bien, sí, para dar
estos mensajes y poder de cierta forma desarrollarnos como un mejor país. Por supuesto, ¿no? Esta importantísima misión de la memoria y la tolerancia pues va ligada siempre al presente, porque todo el tiempo se está creando memoria y creo que todo el tiempo deberíamos practicar la tolerancia, por supuesto. Claro que sí. Pues. Bueno, ¿qué opciones tienen para nuestras escuelas? Por ejemplo, si yo soy maestro secundario y quiero ir al museo, voy, escribo, cuéntanos un poco más, Luis. Mira, hay un área en el museo dedicada a calendarizar, agendar las visitas que los profesores, por ejemplo, quisieran hacer con sus alumnos o los mismos chavos con las familias, claro. Se pueden hacer una reservación y entonces habrá un guía que les espere en un día y horario específicos. Y van a hacer un recorrido aproximadamente de 2 horas. Wow. Es un espacio muy grande, son 3 pisos de exposición permanente. Pisos grandes realmente. Sí, claro. Pero mira, de techos muy altos. No sientes el tiempo, es una exposición que te involucra, que te atrae, que te atrapa. Y entonces, bueno, pues la intención es que la mayoría de nuestros visitantes tomen los recorridos guiados, sí, puedan escuchar estos mensajes, reflexionar, y esa es la mejor forma de recorrer el museo. Sí, porque yo veía que el museo tiene mucha tecnología, ¿no? Claro. O sea, tú vas con tu guía y llevas audífonos o ellos llevan, sí, un micrófono. Hay mucha interacción, realmente es un museo, sí, muy comprometido con tu enseñanza desde todo el punto de vista de la tecnología. Claro, sí, sí, es un museo muy moderno, ¿eh? Exacto. Las instalaciones son muy modernas, digitalizadas, bueno, gran parte del contenido interactivo. Entonces es un espacio en el que seguro que van a encontrar algo que los va a enganchar. Por supuesto, y si son amantes de la arquitectura, pues encontrarán un edificio hermoso, construido, claro, ex profeso, sí, ¿verdad? Sí, sí, así es. Sí, sí. Es un espacio que además arquitectónicamente tiene simbolismos también. Sí, el museo está construido de tal forma que parece que abraza al visitante, uh-huh, y tiene un corazón que es un memorial, es un espacio artístico, es un lo van a ver cuando nos visiten, hermoso, que seguramente... Sí, existe que tiene muchas... Esferas de cristal que representan cada una de las, sí, lágrimas de niños asesinados en estos genocidios. Entonces, padrísimo. En todo, no el se espacio. Lo pierdan, ya no les contamos más, claro, porque realmente es muy hermoso. Claro. Está, sí, está para quienes tienen Instagram o les encantan las selfies, es un lugar. Yo lo digo porque, sí, yo lo hice, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pues bueno, ya estamos a punto de terminar, la verdad esta charla está muy emocionante, muy alimenta mucho el espíritu, sobre todo. Entonces, ¿algún otro servicio que ofrezcan? ¿Qué más nos puede ofrecer el Museo Memoria y Tolerancia, además de toda esta vinculación en casa, en cursos, exhibiciones? Pues, como extra también, si existe alguna organización o incluso una escuela que le interese capacitar a su alumnado o personal, ajá, en nuestra plataforma, sí, podemos hacer vinculaciones para organizaciones y para que puedan capacitarse en nuestra plataforma, como ya les comenté, temas de derechos humanos, género, igualdad. Entonces, que yo creo que sí es pues importante, ¿no? Para súper todos importante, nosotros. Sí, súper importante. Vivimos, siempre, la vida es muy difícil, pero de repente cuando lees un poco la historia parece que hay momentos donde se pone un poco más compleja. Sí. Y parecería, desde mi perspectiva muy personal, que esta es una de esas épocas, ¿no? Aunque no podamos decir a nivel jurídico, como dice Luis, que estamos en un genocidio, sí estamos rodeados de mucha violencia. Entonces, lugares como estos nos invitan a reflexionar, a aprender sobre todo qué podemos hacer pues respecto a la violencia muy específica del genocidio, pero al final creo que nos da el pie para una reflexión global sobre la violencia. Claro, déjame compartirte ampliar lo que estás diciendo, por favor, y gracias, que es muy importante. La violencia, no jerarquizamos la violencia, es decir, exacto, no es más grave un genocidio que otro tipo de violencia. En este país suceden varios ejemplos de violaciones a los derechos humanos y que son igual de graves, es decir, tanto dolor está sintiendo una persona que no sabe dónde está su familiar o en fin, que alguien que vivió uno de estos crímenes. Entonces no jerarquizamos la violencia y buscamos combatirla y prevenirla. Exacto, precisamente. Así es. Sí. Importantísima labor, claro,
del Museo de Memoria y Tolerancia, de todos quienes lo crean, de todos los que lo visitamos y lo vamos a visitar, ¿verdad, chicos? Claro, bueno, sí. Finalmente, por favor, Eduardo, Luis, algunas palabras para nuestros jóvenes de secundarias técnicas, para nuestros maestros. Aquí sí les dejamos la libertad que ustedes, pues bueno, dentro del tema de la memoria y la tolerancia, pues nos digan algo inspirador, no sé. Pues retomo yo esta idea, ¿no? Es importante, que considero yo que es importante estarse actualizando en estos temas, ser empático con estas situaciones, porque no nada más es allá afuera y, no. y solo en otros países, también no. lo vivimos aquí y sí es importante, aunque sea tener conocimiento de lo que pasa, tener alguna posible solución o siquiera las medidas en cómo afrontarlo. Exacto. Entonces sí, el museo es un espacio que nos brinda esto y pues nada, que sean bienvenidos al museo cuando gusten y también a tomar nuestras actividades, porque estoy seguro de que les van a encantar y van a regresar, estoy muy seguro. Así es, Luis. Pues mira, ayer precisamente en un recorrido guiado, un grupo de estudiantes, al responderme si era la primera vez que iban, me dijeron que no, que ya habían ido. Y la primera vez que fueron fue porque le hacían bullying a uno de sus compañeros, allí estaba el compañero, y me dijo, vinieron porque me hacían bullying a mí. Y wow. me dice, pero ahora regresamos y hemos, o sea, sí cambió algo, decían ellos, en la escuela, en el salón, sí cambió algo hacia mí. Bien. Entonces era un chavo de secundaria y eso te emociona. Por Yo supuesto. Sé que eso va a pasar con los chavos que nos están viendo. Seguro algo se van a llevar y algo Bien. Va a cambiar. Pues ahí lo tienen, chicos, la verdad, excelentes palabras de ambos y la reflexión es cierta, ¿no? O sea, muchas veces creemos que estos lugares hechos para cosas específicas, sobre historia, sobre conservación, no sirven, pero lo acabamos de oír. Entonces, los invitamos una vez más, es un lugar excelente. Está ubicado, a ver, eso sí nos faltó, ¿dónde estamos ubicados, por cierto? En el Centro Histórico, frente a la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, no hay pierde, la gente llega de muchas formas. Así es. Y ahí está. Es muy grande, está dentro de una plaza. Dentro de la Plaza Juárez. Sí, también pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Museo Memoria y Tolerancia y en Twitter nos encuentran como @museomyt. Ahí, por supuesto, serán atendidos de manera muy puntual por todos nuestros claro amigos del Museo de Memoria y Tolerancia, que yo agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir, de hablar conmigo, con ustedes, en este espacio dedicado pues a todos nuestros alumnos de secundarias técnicas. Y pues ya lo saben, no se pierdan estos programas ni toda nuestra barra de programación hecha, pensada por y para ustedes. Yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo. Luis, gracias. Por favor, los esperamos pronto. Nos vemos en el museo. Claro que sí. ¿No? Y bueno, yo me despido. Mi nombre es Jacinto Adano. Un saludo a nuestro director general, Ernesto Gutiérrez Castés, que nos brinda muchas facilidades todas para la realización de este programa. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.